el catálogo de Paula Campaña 8. Vienen nuevos productos. Miren, el vienen pigmentos o polvos sueltos, como les dicen, en polvo luminosos 40, y aquí viene el fijador igual en 40. Aplicantes de las sombras para fijarlas. También viene una mascarilla para máscara para pestañas. Oh, es que vienen de colores, no había visto eso. El negro, viene el azul y viene la morada. Y vienen rayitos dorado, azul, rosa y rojo. 45 pesos. Viene una loción astringente. 70. Esta tiene elaborado con sable papina y pepino, que ayuda a refrescar y limpiar pieles sensibles, enrojecidas o con acné. Con propiedades antisépticas que ayudan a limpiar y eliminar las bacterias, descongestionando los poros. Crema gel hidratante con aloe vera y pepino. Contiene propiedades hidratantes regeneradoras gracias al extracto de pepino y aloe vera, que actúan como calmante y descongestivo. Hacen de ella una crema muy aconsejada para pieles muy grasas y mixtas, haciéndolas recuperar su textura. Cuesta 80. Y aquí está igual una leche limpiadora, 80. Ayuda a prevenir granos, espinillas y puntos negros. Cuesta 80. Elaborada con sable y pepino, que ayuda a limpiar profundamente la obstrucción del poro causado por el uso de maquillaje y la contaminación. Ofrece la perfecta y saludable hidratación. Los nutrientes actúan como un excelente regenerador celular. Este es para... A ver, vamos a ver. Piel grasa y mixta también, pero este es un champú facial y esta es una leche limpiadora. Miren, vienen unos gloss. Sí, gloss con cristales. Plumón para cejas. 60. Y este son unos barnices con glitter. Unas cremitas para manos o para... para la piel, creo. Para el cuerpo, sí. Perfumes. Alguien me mandó un mensaje para preguntarme de qué es las notas olfativas de estos perfumes. La verdad es que yo desconozco las notas, pero hay una página en... bueno, ponen en Google familia olfativa de algún perfume que quieran saber, y esa página tiene la mayoría. Igual, si puedo, pues les dejo el link, o recuérdenme en algún comentario, porque a veces lo subo y se me olvida. Oye, ¿quedaste de pasarnos el link de la página donde puedes encontrar la muchos detalles de perfumes? Traen las notas, incluso trae, por ejemplo, en fragancias de Avon, trae el año en que salieron, no sé, trae un poquito de historia. Entonces, si se me pasa, por favor recuérdenme para pues sí, dejarles el link. Estos van labiales que me encantan. Y este, que se está volviendo mi corrector favorito, me creo que queda perfecto para mi tono de piel, entonces me gusta muchísimo. Y además es retráctil, no hay que sacarle punta. 30 pesos. Muy, muy bien. Delineadores, la línea para niñas, brillos labiales. Miren este, que es cremitas. Sí, crema y champú. Aquí hay brillitos, más brillitos. Crema nutritiva humectante para manos. Tratamiento intensivo para manos con jojoba y orquídea. Estas cremitas. Crema de día formulada a base de colágeno y elastina, que ayuda a mejorar la elasticidad en la piel. Previene y corrige arrugas. Líneas de expresión y, como resultado, un rostro joven y luminoso. Crema de noche formulada a base de colágeno y elastina, que ayudan a mejorar la elasticidad en la piel. Previene y corrige arrugas. Líneas de expresión y retarda el envejecimiento de la piel. Gracias a su acción antioxidante mientras duermes, dando como resultado un rostro joven y luminoso. Miren, este es suero de fácil absorción que contiene colágeno y elastina, ingredientes principales que ayudan a mejorar la piel, haciéndola ver más sana, resistente y tonificada. Miren, un gel para contorno de ojos, me lo compré a ver qué tal me va. Igual aquí los perfumes, la verdad es que yo no sé qué aromas tengan. Creo que les falta eso a Paula, que ponga, no sé, alguna nota olfativa, si es floral, frutal, oriental. Y esta tinta, que es esta que está aquí. O si pinto más, un poquito más.
Mira. Esos también me gustaron. Y ahorita vienen a 15 pesos. Y estos también me gustaron. Un polvo. Una BB cream. Miren, para prevenir estrías. 220 cada uno. Aquí está con extracto de caracol. 200 pesos. 120. Todo tipo de piel. Nutre la piel de tu rostro con extracto de baba de caracol. Deja un rostro revitalizado, suave y joven. Ideal para minimizar cicatrices, arrugas, líneas de expresión, imperfecciones, piel escamosa y manchas causadas por el sol. Ayuda a prevenir y atenuar los signos de la edad como arrugas, estrías y cicatrices. Minimiza las manchas provocadas por el sol. Conserva una piel sana. Cuida el contorno de ojos. Mantiene la piel hidratada. Esa es una crema para manos. Igual enriquecida con extracto de baba de caracol, ingrediente principal que ayuda a mantener la piel de tus manos hidratada, suave y sin manchas. Ayuda a prevenir y atenuar los signos del tiempo como las arrugas y minimizar las manchas provocadas por el sol. Es para crema enriquecida con extracto de baba de caracol, ingredientes principal que ayuda a mantener la piel del cuerpo sedosa, hidratada y perfecta. Ayuda a prevenir y atenuar los signos del tiempo como las arrugas, estrías, cicatrices y minimiza las manchas provocadas por el sol. Aquí están baba de caracol, es maquillante dual con extracto de caracol y FPS 15. Esta que a mí en lo personal no me agradó del todo. Elimina impurezas, retira maquillaje resistente al agua, minimiza manchas del sol, conserva una piel sana, cuida el área de los ojos, evitando irritación. A mí no, a mí sí me irritó y no siento que me limpie a profundidad mi rostro. Este es otro perfumes, también perfumes. Yo creo que voy a pedir uno de estos para probar el aroma. La verdad es que de los otros de 57, no sé si el aroma que pedí no... Bueno, sí, de por sí no fue de mi agrado, pero... Igual voy a meterme a la página que les comento para buscar uno que sí sea de mi agrado. Quiero probar estas sombras y las brochitas, miren, para polvo, para rubor y para maquillaje líquido o en crema. 60, 50 y 40. Y estos que son delineadores. La mascarilla que me gustó igual. Me gustó mucho la mascarilla. Siento que es muy fácil de aplicar. Estos correctores, tal vez no se vean, pero aquí los tengo. Igual los pedí para probar, a ver qué tal me va. Esos labiales también me gustaron. Este barniz también me gustó. Estimula el crecimiento de tus pestañas proporcionando una mayor humedad. Humectación, perdón. Creo que dice resistente al agua. Da volumen, longitud y máximo color. Ideal para pestañas escasas y delgadas. 45 pesos. Larga duración. Y aquí, aloe vera. Ayuda a que las pestañas crezcan, luzcan largas y sobre todo estén saludables. Alarga y hace ver tus pestañas excesivamente rizadas. Ideal para pestañas rectas. Uy, eso suena muy interesante. 45, igual dice resistente al agua. Máscara para pestañas con canela. Fortalece, nutre y ayuda al crecimiento de las pestañas, haciendo que recupere el volumen. 45. Nuevo cepillo de silicón que gracias a su curvatura te hará lucir unas pestañas largas y rizadas. Ideal para pestañas caídas. Mascarilla para pestañas con manzanilla. Extracto natural que mantiene tus pestañas hidratadas, flexibles y sanas, estimulando así su crecimiento. Cepillo con cerdas largas que extiende al máximo las pestañas y les da un mayor volumen. 45. Máscara para pestañas con té verde. Gracias a su concentración de flavonoides y antioxidantes, ayuda a reparar y limpiar a profundidad cualquier resto proteico de ojos y pestañas, favoreciendo su crecimiento. Una combinación de ciencia y naturaleza. Su cepillo alarga y define tus pestañas, dándole así un volumen y un color más intenso de extremo a extremo. Igual resistente al agua. 45. Estimulador de pestañas. Gel estimulador con mejor concentración de activos que si funciona, compruébalo. Contiene extracto de aloe vera, té verde y canela. Modo de uso. Ay, no lo alcanzo a ver. Aplica con el cepillo de la raíz de la punta de manera uniforme para mejorar resultados. Deja actuar toda la noche. 40 pesos. Y esta es una mascarilla. El aliado perfecto que complementa una rutina de limpieza para la piel.
Al ser una limpieza profunda, previene el envejecimiento cutáneo, activa la circulación y favorece una mejor oxigenación de la epidermis. Es con cáscara de nuez. Contiene cáscara de nuez que ayuda a eliminar las células muertas de nuestra piel, brindando una limpieza profunda, absorbiendo el exceso de grasa e impurezas. Aquí el champú suave y sedoso durante todo el día. Champú con extracto de chile. Champú con extracto de sábila y aloe. Y cola de caballo, perdón. Ayuda a eliminar la grasa de cabello, dejándolo suave e hidratado y con una sensación fresca. Sustancia astringente que controla la grasa del cuero cabelludo. Hidrata y combate el exceso de sebo, protege el cabello del medio ambiente, deja una sensación suave y neutra. Champú con queratina y proteína de jojoba. Repara y protege las puntas, mantiene el cabello hidratado, disminuye la caída del cabello. Seda capilar con aceites nutritivos. Gracias a los nutrientes que contienen los aceites de oliva, argán, aguacate y almendras, la seda capilar mantiene el cabello sano, fuerte y sin frizz. Es recomendable el uso diario para sentir los beneficios. Revitalizador capilar, efecto humectante. Regenera profundidad, da vida al cabello teñido, reemplaza la proteína perdida. Oh, y esto que es para los diabéticos. Los geles, que aquí parecen pequeños, pero ya los vi en tamaño real y son un poquito más grandes. Ahorita vienen a un precio mayor al que salieron, 90. Miren, con veneno de víbora, de abeja, árnica. Y este que es mentol y eucalipto. Y estos tratamientos para uñas de ajo y de coco. Igual les repito que si quieren vender, entren a la página oficial de Facebook, Paula Beauty, o a www.paulacosmetics.com.mx. De nuevo les comento que voy a tratar de sacar una captura de pantalla donde venga el teléfono y la página. De todas formas, también voy a tratar de dejar aquí en la cajita de información. Creo que ya viene en la cajita de información el teléfono al que pueden llamar y las páginas. Gracias por ver el video. Esto fue todo por Campaña 8 de Paula Beauty. Bye. Hola, ahora no les voy a grabar el unboxing de Paula, pero porque voy a hacer unas entregas, pero quería grabarles este que es en la, bueno, en el folleto se ve un poco pequeño y la verdad es que yo dudaba de pedir en alguna ocasión, pero creo que cuesta 60 y tiene 120 mililitros, es de un tamaño considerable. Entonces, este lo voy a entregar ahorita, por eso lo estoy grabando. A ver qué tal le va a la persona que se lo voy a vender. Ya cuando regrese con calma les grabo el unboxing.